Privados de libertad pertenecientes a la unidad número 4 Santiago Vázquez realizaron un lapicero a modo de reconocimiento a la labor periodística de Vivo Canal 3. Detrás de este objeto, que se nos hizo llegar por medio de Jefatura Departamental de La Valleja y el cual agradecemos, se encuentra un programa de reinserción educativa en la que los privados de libertad participan. Desde hace unos años atrás se brindan en la unidad número 4 una serie de talleres, por ejemplo, talleres de literatura, escritura, vestuario, carpintería, tatuajes, deportes y diversidad de áreas educativas. Además, en la actualidad, 28 personas pertenecientes a esta unidad trabajan en el polo industrial, actividad que desarrollan a través de la coordinación de INR y DAECPU.